Bienvenidos a la explanada de hoy martes. Este programa tiene más mérito que nunca esta tarde porque creo que va a ser el único de la parrilla televisiva donde no se hable de las elecciones madrileñas. De hecho, vamos a hablar de teatro, que bueno, algo de teatro también hay en las elecciones, pero en este caso vamos a hablar de teatro de la provincia de Alicante, y es que hace unos días pudimos asistir a la presentación de Protea, una asociación, una plataforma que busca agrupar, unir a los profesionales del sector de las artes escénicas de la provincia de Alicante. Así que vamos a hablar con su vicepresidente, Iván Jiménez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mara. Vamos a hablar de teatro, sobre todo de la profesionalización del sector, que es algo de lo que se habla mucho, quizá tras la pandemia, y bueno, todavía estamos viviendo momentos de gran precariedad dentro del mundo del espectáculo. En general, vosotros ya quisisteis poner este proyecto en marcha hace cosa de un año, pero la pandemia quizá paralizó buena parte de vuestras actividades y ahora habéis querido presentarla, ¿no? Sí, bueno, justo hace un año que Protea nació, y evidentemente nace justo antes de que estalle la pandemia, justo antes de que estalle la cuarentena. Y claro, eso hace que nuestras actividades que teníamos pensado, realmente pensábamos ir muchísimo más despacio de lo que hemos tenido que hacer, porque de repente nos hemos visto en una situación que teníamos que tirar para adelante. Claro. En plena pandemia, con todo el sector parado, sin ninguna certeza, y desde Protea pues encabezamos un movimiento que es una mesa de trabajo que se estableció con todas las asociaciones de artes escénicas profesionales del País Valencia. Y nos pusimos en contacto con las instituciones, con las administraciones, tanto con Diputación como con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, para expresarle pues nuestra situación y ver qué soluciones podíamos tomar. Y tenemos que decir que estamos muy contentos porque en este año hemos creado un diálogo muy fluido tanto con la Diputación como con el Ayuntamiento, que hasta el momento no había pasado. Nunca habíamos tenido una representación, una plataforma que representara a la profesión y que velara por sus intereses, y por eso y seguimos en la lucha y estamos aquí en el camino. Pero fíjate que de hecho en la explanada tenemos el honor de haber charlado de este proyecto cuando estaba en fase casi embrionaria. Hemos charlado con alguno de vuestros miembros. Ahora tenemos la oportunidad de hablar contigo, y lo que tú dices, ha habido ese salto en el que las instituciones se han implicado también en el proyecto, y al final esto es fundamental, ¿no? Por supuesto, tenemos que entender que para nosotros nuestra profesión está muy ligada, y sobre todo en el territorio, a que las administraciones públicas colaboren con la cultura. Creemos que es súper importante, no solamente a la hora de la exhibición, sino también a la hora de la creación, de la producción. Y al final lo que estamos buscando con la plataforma, primero, tiene dos objetivos. Uno era unir al sector, unir a los profesionales que se dedican al mundo del teatro. Quiero recalcar que no es una plataforma de compañías, sino es una plataforma de profesionales. Por lo tanto, aquí caben desde técnicos, directores, actrices, actores, diseñadoras de vestuario, diseñadoras de iluminación, dramaturgos, cualquier profesión que esté relacionada con el teatro. Uh-huh. Ese es el perfil que estamos buscando dentro de Protea. Primero era ponernos a nosotros en común. Había muchos de los compañeros que no sabíamos cómo trabajaban los otros, y es muy importante crear esas sinergias dentro de la profesión. Y como segundo apartado, evidentemente, poner en valor y ser un puente con las instituciones para ver la profesionalidad y nuestra dignidad, claro. Es verdad que vosotros en la presentación hicisteis hincapié en esta idea de que hay muchos profesionales en el sector, como tú bien dices, no solo dentro del mundo de la interpretación, sino que, bueno, hay personal técnico y de otras características, y tenemos una gran cantidad de este tipo de profesionales, como ya digo, aquí en la provincia, pero muchas veces es lo que reseñabais, no os conocéis entre vosotros, no tenéis ese contacto estrecho, y al final urgía la necesidad de que naciese una plataforma, una asociación de estas características, porque es verdad que hay de muchos tipos, pero quizá no había ninguna que aglutinase a ese perfil, a todos esos perfiles profesionales. Exacto, nosotros ahora mismo estamos bastante contentos porque con solamente un año de andadura y en plena pandemia y sin mucha difusión y sin presencia en los medios, tenemos casi ya 40 socios y socias en nuestra asociación de todas las partes de la provincia de Alicante. Uh-huh. Desde Denia, Alcoy, Marina Alta, hasta Orihuela, Torrevieja, lo cual quiere decir que evidentemente no somos un sector con, digamos, un montón de profesionales, pero sí estas personas que se han unido a la plataforma
quieren que su lucha sea conjunta, y para nosotros es fundamental. Hablando de instituciones y de esas sinergias y esa colaboración que se establece, vosotros también reivindicáis que se extienda el número de espacios, ¿no? De espacios escénicos donde podéis trabajar, porque aquí en Alicante sí que tenemos por lo menos tres, o bueno, alguno más habrá. Pero vamos, que sí que convendría ampliar el número de centros, de lugares donde llevar a cabo vuestros espectáculos de diferente tipo y hacerlo en condiciones, claro, porque no es lo mismo una obra de teatro que de circo, en fin, tener como variedad. Nosotros estamos luchando y seguiremos luchando para que no solamente crear nuevos espacios, que nos parece que evidentemente es necesario, una ciudad y una provincia como Alicante se merece tener muchísimo más espacios para representación de artes escénicas, pero sobre todo estamos insistiendo en cuidar y en adaptar y hacer viables los espacios que ya existen. Tenemos una provincia llena de casas de cultura, cada pueblo casi de menos de 1.000 habitantes tiene su propia casa de cultura. El problema es que esas casas de cultura se construyeron en los años 80 y muchas de ellas están Claro. ahora mismo, pues si no inservibles, muy desactualizadas. Entonces sí que estamos intentando desde la plataforma que esos espacios que ya existen se puedan dotar y cuenten con un mantenimiento profesional para que esos espacios puedan llegar espectáculos de gran calidad, tanto a poblaciones pequeñas como a poblaciones grandes. Al final es que los espacios culturales estén al día. Pues sí, desde luego que es un objetivo que ojalá se consiga a corto plazo. Vosotros con la pandemia no habéis dejado de trabajar realmente, aunque con menos volumen de lo que estaba previsto, pero al final, pues bueno, las nuevas tecnologías, las telellamadas y demás, sí que han hecho que os podáis reunir, que podáis trabajar. Incluso, no sé si en tu caso, pero también hay obras de teatro que se han estrenado a través de canales de YouTube o en otras plataformas. Sí, evidentemente las nuevas tecnologías han ayudado a que durante este periodo, en estos tiempos oscuros, las artes escénicas pudieran tener una Claro. presencia, por lo menos en otros lugares. Pero nosotros sí que reivindicamos que el acto escénico tiene que ser en un lugar físico, en un teatro, y tiene que contar con los artistas y con el público. Ahí es donde se crea la magia que se lleva creando pues más de 21 siglos y que ni una pandemia ni nada va a poder cambiar eso. Y no esperamos que lo cambie. Ha habido muchas personas que han hablado de por qué no reinventábamos las artes escénicas, por qué no buscábamos otros formatos. Y yo creo que esos otros formatos tienen otro destino y otro porqué. Pero nosotros seguimos reivindicando que las artes escénicas, tanto el teatro como el circo como la danza, deben ser presenciales. Y el público debe estar ahí sintiendo lo que pasa. Claro, y además lo que se ha comprobado es que había muchas ganas y hay muchas ganas de asistir a este tipo de eventos, ¿no? Y en estos entornos, como pueden ser los teatros, las casas de cultura, bueno, que hay ganas de butaca, como digo yo. Por supuesto. Claro, y mucha gente dice, al llevar mascarillas no se aprecia la expresividad del público, no sabes si está llegando, pero bueno, hay una cosa mágica y es que en realidad sí que os llega ese sentimiento, ¿no? A través de los ojos, de la gestualidad, es una magia que se crea y que esto, obviamente, con una pantalla de por medio no puede conseguirse. Por supuesto, y el feedback es directo, aunque no veas evidentemente las caras de todos los espectadores, sí que les escuchas y se crea algo especial, hay una energía que se crea en ese momento del acto teatral, del acto escénico, que no es comparable a nada. Y desde aquí quiero volver a reivindicar que la cultura es segura, que las artes escénicas son seguras, que cumplimos con todos los protocolos sanitarios y que además en este año y medio que llevamos ya de pandemia no ha ocurrido ningún contagio, ningún brote en ningún espacio escénico en todo el territorio español. Por lo tanto, tenemos que reivindicar con los datos y con los hechos científicos que la cultura es segura porque hacemos que sea segura e invitamos a todo el mundo a que venga a los espacios escénicos. Además, hubo un momento, no recuerdo en qué punto de la pandemia ya, porque claro, han pasado tantas cosas, donde los actores y actrices sí que tenéis que ir con mascarilla, o yo creo recordar algunas imágenes así, pero ahora ya estáis absolutamente seguros y ni tan siquiera lleváis mascarilla para trabajar. En un principio yo no conozco a ninguna compañía que haya actuado profesional con mascarilla, así que es cierto que en algunos centros de educación docente reglados, como son escuelas de arte dramático, han tenido que hacer sus muestras de fin de curso, tanto alumnos de trabajo de final de grado, con mascarillas, porque tenían que cumplir Claro. la normativa sanitaria de educación. Pero nosotros los profesionales siempre hemos estado o bien con test de antígenos o bien con test de PCRs seguros de encima del escenario.
Es que no me estoy acordando de un actor, es que no recuerdo ahora quién. Bueno, como que reivindicaba que a los actores y actrices, y también presentadores, entiendo, se os vacunara antes que a otras personas porque, bueno, porque trabajabais sin mascarilla, ¿no? Y la gente se le echó encima con esto también. A ver, todo depende de dónde te pille, son opiniones. Evidentemente, nosotros evidentemente no consideramos que sea una prioridad, por supuesto, mucho antes los sanitarios o las personas que realmente tienen profesiones de alta demanda, pero evidentemente ahora que ya están vacunados todos los profesores claro. de secundaria, de primaria, quizás sí sería un buen momento antes de dar el paso a la población general, tener un detalle con los trabajadores de la cultura, que evidentemente además nos está suponiendo un coste añadido toda esa inversión en trabajar seguros, que son los test de antígenos y los claro. PCR. No, desde luego que sí, y que además la pandemia, esto lo hemos mencionado antes, ha puesto de manifiesto la precariedad absoluta, donde todos sabíamos por otra parte que el sector de las artes escénicas y del espectáculo se encontraba, pero ahora se ha acentuado más, ¿no? Y hemos visto concentraciones de profesionales que exigen que lleguen las ayudas, porque también al final es una cuestión de, lo que hemos dicho, de apoyo, ¿no? Un poco de apoyo público. La clave la acabas de decir tú ahora mismo. El sector de las artes escénicas ya estaba herido de muerte sí, claro. antes de la pandemia, y más en esta provincia, y evidentemente esto ha sido ya pues casi la puntilla. Claro. Tenemos muchos compañeros que han tenido que dejar de luchar por trabajar en esta profesión y se están intentando dedicar a otras cosas. Otros cuantos estamos sobreviviendo con esto, pero que todo el mundo sea consciente que la situación de las artes escénicas ya era mala antes de la pandemia, por lo tanto ahora es bastante terrible. Por eso también Protea es más necesaria que nunca, junto a todas las asociaciones de profesionales de artes escénicas que trabajan en el País Valenciano, para dignificar cada día y para intentar que los trabajadores de la cultura podamos vivir y que la cultura que le llegue a la ciudadanía sea de mayor calidad cada año. Me imagino que a ti y al resto de tus compañeros todavía os ocurre esto de que cuando decís que sois actores o director de teatro te dicen, bueno, sí, pero ¿de qué trabajas? ¿Sabes? Está sí. esta idea como que no es un trabajo, ¿sabes? No es una cosa profesionalizada. Sí, eso es un mal endémico que tenemos aquí en la sí. provincia de Alicante. Nunca ni las administraciones ni en general el imaginario colectivo ha pensado que la cultura pueda, que se pueda vivir de la cultura. Claro. Ya no solamente estoy hablando del teatro, sino de la danza, de la música, del circo. Evidentemente estamos trabajando en ello para que sepan que es una profesión más y que además es una industria que se puede generar y que puede ser un atractivo brutal para esta provincia a nivel turístico y sobre todo una herramienta para la ciudadanía y para la población local. Bueno, desde luego que sí. Y qué importante para todo eso es que las nuevas generaciones muestren también que son aficionadas al mundo de la interpretación del teatro. Tú lo conoces muy bien porque diriges el aula de teatro de la Universidad de Alicante y estás en contacto directo con ese sentir de los jóvenes. Habéis interpretado ese proyecto que tenéis de La Marea. Y ahora creo que continuáis y tenemos algunas fechas próximas donde se podrá ver Un bonito cadáver, que es otra de vuestras producciones. Sí, ahora estamos girando, bueno, estamos girando la producción que tuvo que parar en pandemia. Claro. Evidentemente nos ha tocado a todos. Tuvo que parar en pandemia la producción de Bonito cadáver porque tenía que haberse estrenado en mayo de 2020. Se estrenó en octubre de 2020. Gracias desde aquí a la Universidad de Alicante por apostar por el teatro, por apostar porque en fase 2 y 3 ya pudimos empezar a reunirnos para retomar esos ensayos y dar la oportunidad de que este proyecto, además tan especial, que habla sobre la muerte y sobre los jóvenes y que habla también sobre la prevención del suicidio, viera la luz, porque creemos que es un espectáculo muy necesario y era muy necesario ya antes, pero sobre todo ahora en tiempos de pandemia sabemos que la situación de la salud mental, sobre todo en los jóvenes, durante este año entero, se ha deteriorado muchísimo y creemos que es el momento para hablar sobre la muerte, sobre el suicidio, pero desde un lugar, desde la comedia, desde un lugar accesible y con un lenguaje que han creado ellos. No tenemos que olvidar que es una obra de creación colectiva, es una obra que han escrito más de 23 alumnos del aula de teatro de diferentes carreras, como son filología, biología, informática, etcétera, etcétera, estudiantes desde primero hasta cuarto, que han hecho un trabajo brutal y que os invitamos a verlo el 22 de mayo en la Casa de Cultura de San Joan a las 7 de la tarde y el 27 en el Teatro Castelar de Elda, con música en directo, como podéis ver en el tráiler, sí. coreografías, bueno, es un espectáculo. ¿Hay que solicitar inscripción previa?
con Creo que sí, presentarse y creo en que el en la Casa de momento. Cultura de San Juan saldrá la información en breve y en el Teatro Castelar también. Creo que los dos teatros Vale. funcionan con inscripción previa vía online. ¿Entrada libre? Entrada gratuita con inscripción previa, sí. Correcto, vale. Y Pues. esperemos que ya podamos estar en los aforos que nos permite la Consellería, que estamos ya al 75% Ah, bueno, ya según el queda último. nada. Ya queda nada para llegar casi al 100%. Bueno, vamos a hablar de otra producción, Cor y Terra, se llama, si no Ah, recuerdo mal. sí. No es una Estamos a producción, esto es puntito como. de estrenarlo, Cor y Terra. Cor y Terra. Esto es como Cor y Dolçaina. ¿Sabes qué canción es Cor y Dolçaina? No. Pues una muy típica que en todas las fiestas alicantinas. Es un soniquete que se te va metiendo en el tímpano y puede llegar a incomodar incluso. Pero es una canción muy típica de las fiestas en todos los pueblos alicantinos, Cor y Dolçaina. Pues nuestro espectáculo también habla un poco de ahí. Queríamos hablar un Ah, poco. sí. Es un espectáculo que habla desde. O sea, queríamos hablar de dos cosas muy importantes y que hemos intentado unir en este espectáculo, que hablamos de la tradición, del Sarrels, de las raíces, de la pertenencia al territorio y por otro lado del cambio climático. Y Madre hemos mía. intentado unir estas dos temáticas. Al final es de dónde venimos y a dónde vamos. Venimos de nuestra raíz, de nuestra cultura, de nuestra identidad como pueblo y dónde queremos ir y cómo está el mundo hoy en día. Claro. Entonces es una función que se desarrolla en muchos códigos, también hay ciencia ficción, hay fantasía, es como un cuento en varias partes que intentamos al final que la gente salga muy concienciada, que la emergencia del cambio climático es prioritaria ante todo. Y que las soluciones están en el futuro, pero también en el pasado. Madre mía, es que como tenemos tantos temas que abordar y tantos frentes abiertos, como humanidad, te quiero decir, pues claro, al final también hay que hablar del cambio climático, que bueno, no está tampoco desvinculado con la pandemia. Hay puntos Para bastante nada. en común y hay una correlación, por eso digo. Ahí está, ahí vemos el cartel. ¿Cuándo va a ser, por cierto? Porque lo estoy viendo a 25 de 25 mayo. de mayo a las 7 en el Paraninfo, pero tenemos una muy buena y muy mala noticia y es Ay. que salieron las entradas el día, creo que 22 de abril, y el día 23 de abril se agotaron. No me lo puedo. Así Bueno, a ver, que es una grandísima anunciaremos. noticia. Exactamente. Sí que es cierto que el aforo del Paraninfo de la Universidad de Alicante, dado la pandemia, está muy limitado. Solamente se han sacado con reserva previa 194 entradas de todo el aforo. Pero ya podemos anunciar que en junio, a finales de junio, estaremos también en el Teatro Arniches con Muy este bien. mismo montaje y empezará la gira a partir de esa fecha. Así que también os iremos informando. Pues mira, vamos a Otro hablar de espectáculo las de Arniches. creación colectiva, ¿eh? También hay que remarcar que este espectáculo, todo el espectáculo, el texto, las coreografías, las canciones, la dramaturgia, todo, absolutamente todo, está hecho por los 22 alumnos que forman parte este año del Aula de Teatro de la Universidad 2020-2022. Sí, que desde luego poco hincapié se hace en que me parece heroico que tantas personas se pongan de acuerdo. Es que como parece tan difícil ponernos de acuerdo siempre, pues claro, a mí me dices 22 personas, un trabajo colectivo y todo ha sido mancomunado casi y asambleario, pues claro, me parece pues eso, muy, muy de reseñar y muy de valorar. Sí, creo que es un referente. Si los chavales de 22 años con las hormonas a tope y con un montón de diferencias dentro y con Sí, muchas sí. ganas de confrontar, pero al mismo tiempo con muchas ganas de crear, pueden llegar a ponerse de acuerdo en algo tan complejo como es crear un espectáculo de teatro, yo creo que eso es un ejemplo Y desde de que luego es un. podemos Sí, ponernos de sí. acuerdo en Es una cosas. enseñanza, sin duda. Vamos a hablar, has mencionado el Arniches. Creo que también tenemos una cita en el Arniches dentro de muy poquito. ¿O no? ¿O esto lo he soñado Dentro. yo? No lo Ah, puede sé. ser que. Sí, a ver, tenemos una cita seguro. Pero que estés vinculado tú con alguna producción de estas, de Ah, momento bueno, no. yo aquí aprovecho para reivindicar que el Teatro de Arniches, prográmelo, que Muy programen, bien. hay que ir, hay que ir. No, no, es que Vale. Alicia está haciendo un trabajo maravilloso en estos últimos años y cualquier cosa que se programa en el Teatro de Arniches es una joya y hay que ir a verlo, sea teatro, sea Vale. danza, sea música o sea circo. De Bueno, verdad, de sí, corazón. recomendable. Y además es lo que tú estás diciendo. Están haciendo una programación completísima, no solo de teatro, sino de conciertos también. En fin, que invitamos a todo el mundo que eche un ojo a esta programación del Arniches. Pero lo que sí que vamos a hacer es ir hasta Gijona, Ah, sí. porque creo que ahí sí que tenéis una cita, incluso, sí, una cita el 13 de mayo, jueves. Exacto, porque ahí ya me pongo en modo subdirector de artes escénicas del Instituto Alicantino Juan Gil Albert. Sí. Subdirección de artes escénicas que se estrena este año, que por la pandemia también no hemos podido empezar a hacer todo el programa de actividades que teníamos
ideado desde enero. Hemos empezado a hacer, la primera actividad fue el mes pasado, en marzo, en Guardamar, y tenemos dos ciclos importantes con la intención de dignificar y de acercar al público general los creadores y profesionales de las artes escénicas de la provincia de Alicante. Lo que va a pasar el 13 de mayo en Gijona, se pondrá en marcha por primera vez el ciclo Historias de Creadores, que es un ciclo donde diferentes compañías de teatro, circo y danza van a tener un encuentro por la mañana con chavales, con jóvenes de instituto. Esto va a ser en el IES Xixona, a la 1 de la tarde, con todas las medidas de seguridad, evidentemente, y va a venir la compañía de La Dependent, que es una compañía de Alcoy, con Joan Fran y Lidia, creo que viene, o Joan Fran y María, no lo sé, y vendrán un poco a explicar qué hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen. Y no va a ser una conferencia, sino que va a ser un diálogo desde el principio en el que el público va a poder preguntarles cualquier aspecto referente a la producción, a la gira, a la exhibición, a cómo viven y sobre todo por qué lo hacen. Claro. Y luego por la tarde tendremos una sesión en abierto a las 7 de la tarde en el Teatret, que se replicará el mismo diálogo, pero en vez de con estudiantes de instituto, con población general, con entrada libre en el Teatret, limitada al aforo del local y con el aforo COVID. Es que te iba a preguntar, por lo que detecto, hacéis mucho hincapié, y bien está, en la población joven, en esos adolescentes, alumnos de institutos o en los últimos años de la ESO, y al final la herramienta del teatro es que tiene un gran poder pedagógico, ¿no? Y verdaderamente podemos aprender mucho, pueden los jóvenes, bueno, yo todavía me considero joven, pero bueno, más jóvenes que yo, que hay gente más joven que yo, puede aprender mucho a través del teatro y de una manera que sea ágil y poco tediosa, ¿no? No se trata de hacer charlas soporíferas. Exacto, para nosotros es súper importante que la fórmula en la que lleguemos a los jóvenes, que evidentemente es el objetivo, uno de los objetivos del Gilalbert, que es intentar generar nuevos públicos, que la cultura llegue y que la cultura, entre comillas, menos digital, llegue también a la ciudadanía más joven. Y la manera es intentar que les llegue de una manera muy... Tenemos que llegar a su lenguaje, y por eso también se llama Historias de Creadores, es un guiño a las historias de Instagram, que es que te cuenten un poco el día a día. No va a ser una charla teórica, sino que te van a explicar, pues, desde que se levantan por la mañana para hacer un bolo, que tienen que coger una furgoneta, que tienen que irse a desayunar, que les ha pasado un montón de cosas, de anécdotas, de locuras... Y creo que eso también deben conocerlo tanto los jóvenes como el público general, porque al final es una profesión que solamente nos quedamos con cuando están encima del escenario, pero todo lo que hay detrás es una historia que creo que también son muy, muy interesantes. Bueno, desde luego que sí, conocer lo que pasa entre bambalinas, como se suele decir, o un poco los engranajes de todos esos viajes y todo lo que hay detrás del espectáculo. Bueno, se han hecho todo hasta películas, que te voy a contar. Toda la dedicación que dedican los profesionales de esto muy para bien. Que salga. Que tampoco se piense la gente que estáis jiji, jaja... y por ahí trasnochando. Cuesta mucho tener una compañía de teatro, de danza o de circo, y cuesta mucho hacer un espectáculo. Desde luego que sí. Bueno, también es cultura del esfuerzo, ¿no? De saber que esto no es jiji jaja tampoco y poner la cara y pasárselo bien, sino que también hay un trabajo detrás y que conviene mostrarlo y conviene ser consciente de ello y dignificarlo, como tú dices. Por supuesto. Bueno, Iván, para terminar ya, en Dinsarte, 9 de mayo. ¿El qué? Vale. En Dinsarte, el otro ciclo que tenemos, el de Historias de Creador, son encuentros con el público. En Dinsarte directamente ya son workshops. Son talleres dirigidos a toda la población. Tenemos un en Dinsarte en Denia, el 9 de mayo, con la compañía de danza Over and Out, ¿sí?, que va dirigido a todos los públicos a partir de 12 años. Y es un taller que va a durar 2 horas y media aproximadamente, en la cual se va a trabajar danza contemporánea y creación colectiva. También gratuito, con inscripción previa en el Instituto de la Juventud de Denia. Bueno, y Denia, que bueno, cualquier excusa es buena para visitarla porque es un sitio maravilloso. Pues ahí queda este repaso rápido, porque ya sabes el tiempo en televisión como es, rápido por todas las actividades. Muchísimas gracias, Iván Jiménez, por haber estado con nosotros, vicepresidente de Protea y otras tantas cosas más. Muchísimas gracias, Mara. Y nosotros vamos a continuar porque tenemos ahora a nuestro colaborador estrella, diría. Bueno, esto se lo digo a todos, pero es que no me puedo posicionar. Desde luego que él tiene mucho de artista y no hace teatro porque no quiere, también te digo. Nuestro queridísimo Mister hoy viene a hablarnos del cuerpo humano y de una parte del cuerpo humano que él conoce mucho,
sabe mucho y es la nariz, que es un apéndice que podría pasar desapercibido en algunos casos, no así en el caso de Mister, y nos va a hablar del olfato, el gusto, cómo se relacionan, en fin, ya sabemos cómo se pone el de creativo, todo esto lo tendremos después de unos segundos, así que no os mováis.